Bienvenida, mis queridas arañitas. ¿Te gustaría realizar esta hermosa pulsera doble? Un hermoso brazalete de balines. Solo aquí, en tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi. Si hablamos de crear, hoy es el tiempo. Vamos a utilizar dos hilos coreanos de 1 metro de largo. También tenemos dos hilos de 50 centímetros cada uno. Balines número 4 y un balín número 6. Comenzaremos con un hilo de 55 centímetros. Este hilo debemos unir las puntas para encontrar la mitad exacta de este hilo. Así, cuando tengamos la mitad exacta de nuestro hilo, aquí lo debemos marcar, ya sea con cinta adhesiva, con un ganchito o con nuestra carpeta de ganchos. Esta es la mitad. Yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos para mantener los hilos bien tensos. Recuerden, este es el de 55 centímetros. Aquí tienes mi número de teléfono para que puedas contactarme y seguir aprendiendo. Acá tenemos el otro hilo de 55 centímetros, lo doblamos a la mitad y aquí tenemos la mitad. Vamos a unir este hilo al otro, así. Vamos a colocarlo por aquí y lo vamos a tensar también con nuestra carpeta de ganchos. Acá tenemos los dos hilos que será nuestro hilo central. Ahora tenemos también el hilo de 1 metro. Este hilo de 1 metro también buscaremos la mitad exacta. Para encontrarla, no olvides unir las puntas. Así. Vamos a colocarlo a un costado de estos dos hilos centrales. Tomamos el otro hilo de 1 metro, buscamos la mitad y también lo vamos a colocar al otro costado de los hilos centrales, o sea, al lado derecho. Cuando coloquemos todos los hilos, vamos a tener 4 hilos. Estos dos hilos anudadores y el del medio son los hilos centrales. Con estos hilos anudadores comenzaré a hacer nudo plano. Comienzo con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y apretamos. Luego el siguiente nudo lo comenzaré con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, sacamos por este agujerito y apretamos. Volvemos y repetimos con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sacamos por este agujerito y apretamos. Recuerda, para el nudo plano debes alternar los hilos de lado y lado para que queden derecho y perfecto. Si lo haces así, verás un resultado fantástico. Si tiende a doblarse, es porque has realizado el mismo tejido con el hilo del nudo anterior. Así que debes alternar los hilos de lado y lado para que veas cómo el tejido de nudo plano queda derecho. Al apretar con la misma fuerza, todos los nudos quedarán del mismo grosor. Todo esto lo debes tener en cuenta al realizar el tejido de nudo plano. Yo voy a seguir realizando este tejido hasta tener 2.5 centímetros de largo. Puedes hacerlo de 2.5 a 3 centímetros de largo. Este será mi último nudo y así nos ha quedado. Ahora vamos a sacar estos hilos de nuestra carpeta de gancho y este tejido que hemos realizado de 2.5 centímetros de largo lo vamos a doblar. Así, todas las puntas irán mirando hacia abajo o todos los hilos irán mirando hacia abajo. Así que lo doblamos y así podremos ver nuestro ojal de tejido de nudo plano. Miren cómo queda tan lindo. Así se verá mucho más original nuestro trabajo. Este ojal
o este nudo plano, vamos a colocarlo de esa forma doblado y lo vamos a presionar con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos. De esta forma. ¿Listo? Allí se mantendrá cerrado. Ahora organizaremos los hilos. Acá tenemos dos hilos a los costados y dejamos solo los cuatro hilos del medio. Estos dos centrales y estos dos serán los hilos anudadores, los cuales vamos a realizar nudo plano, primero con los hilos del medio. Este, el de la izquierda, pasará por debajo y saldrá por este agujerito. Apretamos y ahora comenzamos con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y saldrá por este agujerito. Apretamos. ¡Listo! Ya nuestro hat está bien cerrado. Ahora lo que vamos a es reorganizar nuevamente los hilos. Colocaremos los nudos planos ahora en los costados. Así que abrimos los hilos centrales y aquí tenemos cuatro hilos. Los dos del medio, del lado izquierdo, vamos a tensarlo. Y esto lo dejaremos a un lado para luego hacer nudo plano. Estos dos del medio lo tensamos y los dos de los lados vamos a realizar nudo plano. Recuerda, siempre comienzo con la derecha y el de la izquierda por debajo. El segundo nudo es con la izquierda y el de la derecha por debajo. Dos nudos planos por tramo. Vamos a tensar estos hilos centrales para trabajar con comodidad y apretamos muy bien este nudo. Aquí estoy haciendo el segundo nudo con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo y apretamos. Ya teniendo estos dos nudos planos, dejamos estos hilos a un lado y ahora realizaremos dos nudos planos con los cuatro hilos del lado derecho. Recuerda, aquí tenemos cuatro hilos. Vamos a tensar los dos del medio. Vamos a colocarlo así para que puedas observar muy bien. Estos dos los vamos a tensar muy bien y utilizaremos los dos de los costados para que sean los hilos anudadores y podamos realizar dos nudos planos. Siempre comenzamos con la derecha y el de la izquierda por debajo. El de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo para nuestro segundo nudo plano. Apretamos y listo. Ahora vamos a reorganizar todos los hilos y solamente tomaremos los dos hilos del medio. Estos dos que tenemos en el medio vamos a quemar las puntas porque allí es donde colocaremos nuestro balín. Un balín número 4. Para que puedan entrar estos dos hilos es muy importante quemar las puntas de cada hilo. Esta pulsera comenzamos de forma diferente porque el cierre será de forma diferente. Observa paso a paso, sobre todo si eres principiante en nuestro curso. Aprovecha, suscríbete a nuestro canal y a nuestro WhatsApp puedes escribirme para que estés debidamente inscrita en nuestro curso gratis y no te pierdas ninguno de nuestros proyectos. Luego de quemar cada una de las puntitas y cortar la parte más gorda para que nos quede la parte más finita, podemos comenzar colocando nuestros balines. En esta ocasión utilizaré balines número 4. Vamos a introducir los dos hilos en el mismo agujerito. Como puedes observar, pasarán de izquierda a derecha y de derecha a izquierda nuestros hilos. Así halamos de lado y lado y nuestro balín subirá poco a poco hasta quedar en todo el medio. Listo, apretamos bien y quedó bien sujeto. Ahora ya tenemos los cuatro hilos del lado derecho y los cuatro hilos del lado izquierdo. Con estos vamos a realizar nudo plano. No olvides tensar los dos hilos del medio para que con los hilos de los costados puedas realizar los nudos planos. Voy a realizar la cantidad de cuatro nudo plano como separación antes de colocar el siguiente balín. Ya sabes, cuatro nudo plano. Y no olvides que los nudos planos debes alternar los hilos de lado y lado para que quede el tejido derecho y perfecto. Y los hilos centrales tensarlo muy bien para que tu trabajo sea muy fácil. Cuando terminemos los cuatro nudos planos,
apretamos muy bien, separamos estos hilos y ahora hacemos 4 nudos planos con los hilos del lado derecho. Los organizamos para que los hilos centrales quede bien tenso y con los hilos de los costados, estos dos, podamos realizar los siguientes 4 nudos planos. Cuando ya tengamos los 4 de lado y lado, tomaremos los hilos del medio, estos dos, y vamos a pasar nuestro hilo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha por el balín para alar los hilos de lado y lado y así nuestro balín quede en todo el medio. ¡Miren lo espectacular que se ve! Volvemos y realizamos los nudos planos de lado y lado. Acá vamos a hacer 6 nudos planos, aumentar la cantidad de tejido para la separación de los balines. 6 nudos planos. Recuerda tensar los hilos del medio para que puedas trabajar con comodidad y los hilos de los costados son los que se encargarán de realizar los 6 nudos planos. Aquí ya terminamos en el lado izquierdo, ahora vamos con los 6 nudos planos en los hilos del lado derecho, tensando muy bien los 2 hilos del medio, así. Cuando ya tengamos los 6 nudos planos, tomamos estos 2 hilos en el medio y pasamos nuestro balín de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y repetimos, 6 nudos planos en el lado izquierdo, 6 nudos planos en el lado derecho y balín en el medio. ¿Ves que es muy fácil? De esa forma podrás realizar los mejores tejidos increíbles para que puedas capturar la atención de tus clientes y empieces a ganar dinero. ¿Sí? Este es uno de los artes más efectivos para poder ganar dinero. Así que emprende conmigo. Yo te enseñaré desde cero cómo realizar los diferentes diseños. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta de estos diseños, puedes escribirme a nuestro WhatsApp. Y si ya estás inscrita en nuestro curso gratis, solo debes suscribirte a nuestro canal. Aquí en el botón rojo donde dice suscribirte, le tienes que dar clic. Y luego activar la campanita con la opción todas. Cuando esté activada, la campanita cambiará de color. Miren que ya he colocado el balín siguiente y ahora realizo 6 nudos planos en el lado izquierdo, 6 nudos planos ahora en el lado derecho con esos 4 hilos y luego con los 2 hilos del medio colocaremos un balín pasándolo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda nuestros hilos. Para que cuando alemos de lado y lado, el balín quede en todo el centro. Esto lo vamos a repetir hasta tener el largo que buscamos. Yo lo voy a hacer hasta tener 16 centímetros de largo. Miren lo lindo que se ve. Aquí ya estamos casi que terminamos. Acá estoy realizando los últimos tejidos de lado y lado y colocando el último balín. Para cerrar estos tejidos, recuerda que debes hacer 4 nudos planos del lado derecho, 4 nudos planos del lado izquierdo y en el medio debemos separar 4 hilos para hacer nudo plano en el centro, 2 nudos planos en todo el medio para que esté bien cerrado nuestro tejido. Así, tensamos estos 2 hilos del medio y los 2 hilos que tenemos a los costados será suficiente para realizar 2 nudos planos. Debemos apretar muy bien para que quede cerradito. Ahora, lo que vamos a hacer con este espectacular tejido que se ve fantástico es tomar estos 2 hilos del centro. Vamos a realizar un nudo simple bien pegadito a los nudos planos que hemos realizado. Este nudo protegerá el tejido para que no se vaya a aflojar. No se nos vaya a desarmar este tejido. Listo, apretamos. Y ahora en estos 2 hilos centrales vamos a colocar nuestro balín. Este balín será el más grande, el número 6 o de 6 milímetros. Vamos a introducir los 2 hilos en el mismo agujerito. Y ahora realizamos un segundo nudo bien pegadito a nuestro balín. Aquí por encima.
apretamos y ahora es hora de cortar todos los hilos y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Yo voy a realizar dos nudos para asegurar que no se nos vaya a salir nuestro balín, pero esto es algo opcional. Si no tienes balines, puedes utilizar cualquier material que tengas disponible. Es hora de cortar todos los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Un buen sello hará que tu tejido quede perfecto y no se desarme en el futuro. Así que no olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro y guiar este sello hacia la parte trasera. Recuerda que a la hora de sellar debes tener mucho cuidado de no quemar el tejido. Así que mucho cuidado. Cortamos estos hilos del medio que son los últimos y sellamos el último nudo. ¡Listo! Podemos decir que nuestra maravillosa pulsera o brazalete de balines está lista. Pasamos nuestro balín grande por este agujerito y este es el maravilloso resultado. ¿Verdad que se ve hermoso? Si te ha gustado, por favor regálame me gusta. También comparte esta clase y no olvides dejar tu comentario. Nos vemos en un próximo proyecto.